Así es, damas y caballeros. La familia está reunida. Las aventuras empiezan. Y es hora de recorrer todo el universo de Mario. Hello, my friends. Sean todos bienvenidos a este primer episodio de Super Mario All Stars. Chicos, es una serie interesante, un poquito larga, pero Mario no es el único protagonista. Mario tiene a su hermano. Y yo también tengo aquí a mi hermano, señores. El señor Kick2912. Muy buenas a todos, chicos y chicas de YouTube. Les habla su amigo Kick2912. Pues bueno, gente, lo que nació como una plática casual terminó siendo una maldita realidad. Es que Tony Gamer y yo nos hemos volado la barda porque tremendo el proyecto que se viene, Ustedes van a salir ganando, Ustedes son los únicos ganadores de esto porque el contenido que se viene. Tony Gamer, por favor, explica qué va a pasar con nosotros y con este canal y con tu canal. Hace unos momentos, en una junta que tuve con Kick2912, yo le dije, oye, ya se acabó la primera temporada de Minecraft, entonces hay que darle un respiro. Pero oye, hay que seguir cotorreando, hay que seguir jugando. Entonces yo digo, mira, yo soy fan de Mario, a ti también te gusta Mario, estamos haciendo los Mario. Entonces, estamos más Mario y queremos Mario y le pedimos Mario a Miyamoto y Miyamoto nos da Mario. Entonces, pues más Mario. Entonces, entre más Mario, mejor. Entonces yo le dije a Kik, ¿sabes, Kik? Si vamos a estar jugando Mario, hay que darle la oportunidad a los clásicos. Y qué mejor recolección de clásicos que el All Stars. Así es, vamos a estar haciendo durante esta pequeña temporada... pues vamos a estar haciendo los primeros tres Mario. El Mario 1, el Mario número 2 y el Mario número 3. Si todo esto funciona bien, si es que les agrada este proyecto, pues nos aventaremos el Mario World, el Super Mario World. Y si es que para entonces les encantó esta serie, haremos The Lost Levels, una serie que la verdad sé que nos va a tomar mucho más que los juegos originales. Entonces, pues, ya se verá en su momento si funciona. Pero no es todo. No es todo. Así como dijo Kik que nos vamos a volar la barda, esto que les acabo de platicar es en videos. Pero, ¿qué va a pasar en la zona de streaming? Y es aquí cuando decimos qué carajo pasó por nuestra cabeza. Los fines de semana, chicos, tanto sábado como domingo, vamos a estar disfrutando... también del universo de Mario, pero estamos hablando del universo en 3D. Quiero decir, Super Mario Odyssey, 3D World, Galaxy 2, Galaxy 1, Sunshine y 64. 6 juegazos en 3D de Mario que vamos a estar realizando de formato streaming y aparte en Versus. Así es, señores. Estamos locos. Estamos puñeteramente locos. Olvidamos hacer la aclaración. Esta serie de aquí, la serie de Mario 2D clásico, va a ser cooperativo. Por eso es que estamos en el Nintendo Switch Online. Porque vamos a estar haciendo cambios de control. Y si un juego se pone muy puñetero desde los levels, vamos a recurrir a las medidas desesperadas del save state. Pero lo que ha dicho el señor Tony Gamer, los Mario 3D... ¿esa va a ser un versus? O sea, Tony y yo nos vamos a enfrentar cara a cara. Y les hemos preparado un formato. Tenemos un formato preparado para ustedes que lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar, en serio, lo van a disfrutar. Así que chicos, sí, efectivamente, nos vamos a atascar de Mario, sinceramente. Pero, bueno, este proyecto del versus no se va a realizar sino hasta... pues todavía falta un poco. ¡No, mentira! ¡Vamos a hacer 4 días después de que se estrene este video, loco! ¡Es que estamos locos! Sí, o sea, en 4 o 5 días, este sábado 31 de octubre, tenemos el primer episodio del Versus de Mario 3D All-Star, porque esto es solo Mario All-Star. ¡Un aplauso, Tony! ¡Un aplauso, señor! ¡Por supuesto que sí! ¡Qué bueno!
Yo creo que ya dimos una muy buena introducción para todo este proyectazo que se viene, no nada más para este año, sino también que va a cubrir parte del siguiente. Así que, Kik, ¿qué te parece si comenzamos con el clásico de clásicos? En lo que comienzas, tú vas a empezar jugando porque, pues, así bueno, es. La verdad es que yo voy a explicar mientras en lo que tú juegas esto. Vamos. La verdad es que este proyecto nace porque yo ya le había propuesto a Tony de hacer el versus de Super Mario 3D All-Stars, pero yo solo me refería al juego que salió en Switch, o sea, Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy. ¿Pero qué pasó? Pues yo sabía que Tony Gamer andaba haciendo, pues está haciendo o andaba haciendo, no sé cómo van a andar las fechas, pero pues yo ya sabía que Tony andaba con su maratón, entonces dije, para que no choque con Tony, porque ya saben que a mí me gusta pues respetar contenido y eso, dije, hay que hacer algo, tengo que buscar la forma de que está todo roto. Tengo que buscar la forma de que no choque con Tony. Ahí fue cuando se me ocurrió, podríamos hacer todos los Mario 3D. Como va a ser en versus, pues podríamos hacerlo. Entonces dije, oye Tony, te tengo esta propuesta. Esto fue unas semanas antes de que tuviéramos la junta directiva que dijo Tony Gamer. Porque esto fue antes. Ajá, hoy que nos reunimos para pues hacer algunas ¿qué haces? Aclaro. Ya es tu turno. Hoy que nos reunimos para hacer unas jugadas en cuanto al contenido, pues dijo bueno, va, tú cuéntales ahora tu historia. Pues mira, nos estuvimos organizando con el tema tanto de videos como de directos para poder realizar esto. Entonces, estos videos que son de Mario, los videos que son el colaborativo, se van a estar realizando los días martes y jueves. Los martes por la mañana y los jueves por la tarde-noche. Y los directos los vamos a estar realizando los días sábado y domingo. No les voy a explicar todavía el tema que está preparado. ¡Uy! Todavía no les voy a explicar el tema que está preparado porque pues es una sorpresa. Entonces quiero mantenerlo así como sorpresa. Y pues eso, de hecho esta junta, a pesar de que fue el mismo día, fue como de, ah, oye, güey, hay que hacerlo, güey. Y empezamos a grabar ahorita. O sea, tiene como 20 minutos que hicimos el plan y ya estamos grabando, así de adictos somos a YouTube. Así que pues, mientras más proyectos podamos entregarles, pues mejor, ¿verdad? Así que déjame el control, Kik. Otórgame el control, por favor. ¿Puedes? Ahí está. Ya soy yo. Ok, perfecto. Entonces vamos a estar tratando de que estos videos no duren mucho. Estoy hablando de unos 20 minutos. Si se puede. A lo mucho. Uy, güey. Si se puede, entre 18 y 20 minutos. Entonces, uy. Voy a tratar de. Ni siquiera failear, voy a tratar de no dar tanta vergüenza. Uy, mira nomás. Así es. Y pues bueno, el formato de esta super serie es que al menos para cuando termine el año 2020, vamos a procurar terminar los tres Mario. Mario Bros. 1, Mario Bros. 2 y Mario Bros. 3. En caso de que no podamos, de que no nos dé tiempo porque fallemos bastante y nos tome algún juego muchos videos, vamos a proceder para terminar el año, vamos a terminar Mario Bros. 1, Mario Bros. 2 y para el próximo año dejaríamos Mario Bros. 3 y haríamos el juego sorpresa, que ya no es sorpresa porque también ya lo spoileó, pero es el Mario World. En cuanto a la sorpresa de livestream, bueno, esa ya la hablaremos en su momento, pero pues como ven, chavos, como ven. Esto es una total maratón de Mario. Esto sí que es una maratón, güey. La neta es que sí, es una. No, estamos enfermos. Estamos muy enfermos, pero bueno. Es una forma de demostrarles nuestro cariño, nuestro aprecio, pues a todos ustedes, a toda la comunidad de YouTube, a todos los que ven los videos del Tony, a los que ven mis videos. Disfrútenlo. Ahora sí que sí, a disfrutar, señores. Esto se viene en grande, señores. Se viene en grande. Uy. Sí, se viene muy, muy, muy bestia. Uy.
Pero bueno, también la pregunta del día sería... No, no, ya, la, no, no. Ya. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No me reacciona el voto. Ah, hey. Bueno. No, y yo, bueno. Arréglatelas como puedas, pinche. Ahora sí que hazle como puedas, Kik, porque yo ya no puedo. ¡No! Ah, bueno, la pregunta del día sería... Todos los Super Mario, al menos de los 2D, porque ahorita estamos en la serie 2D. Ajá. ¿Cuál es tu? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cuál es tu Super Mario favorito? Uy, la neta la tengo difícil porque el primer Mario, mira, me gustó, pero cuando lo jugué de niño, no fue como que, wow, se me hizo bastante complicado a mí. Y el 2 y el 3 también son muy buenos, entonces mi batalla está entre el Mario 2 y el Mario 3. Pero yo diría que el Mario 3 me gusta más. ¡No, Kik! ¡No! ¿Cómo no ganar un bonus, Kik? ¿Cómo no ganar el bonus? Ahora nomás falta cómo no caerse en el bonus. ¡No había espacio para fallar! Decían. Soy un caso especial. A ver, Kik, ¿y usted cuál es su Mario favorito de los 2D? Yo diría que el... No, tal vez. Por la nostalgia. Porque okay. El 2 irrita un poco y el 3 me pone nervioso por el mundo del agua. Oh, te entiendo. Pero eso ya son proyectos más adelante. Pero sí, eso ya lo veremos episodios, porque sí, gente, Mario Bros 1, Mario Bros 2 y Mario Bros 3 aquí en el canal, y les gusta la serie Mario World, y si la serie de plano es un éxito, Mario Lost Levels. Así es, señores. Así que vamos entonces con el 2-2. ¿Por qué no un nivel de agua, verdad? ¿A ti te gustan los niveles de agua aquí? Un poco, sí. A ver, si tuvieras la oportunidad de arreglar detalles de los niveles de agua, ¿qué arreglarías? Quizá los bloopers. Ok, ¿qué harían los bloopers? Que los puedas matar aplastándolos, o haría su... no sé, los haría un poco más lentos, porque siento que los bloopers sí son un poco injustos. Creo que concuerdo contigo. Yo la verdad lo que haría es que... el nado lo hicieron un poquito más lógico, ¿sabes? Porque tú cuando te metes a nadar, en realidad flotas, no te hundes. Entonces, me gustaría que Mario fuera más de que se sube en vez de bajar, ¿sabes? Y aplastando el botón A, bajas, que para mí tendría más sentido. Siento que así lo haría un poquito más justo. De hecho, sí. Y bueno, algo que debemos de rescatar es que en la parte de izquierda de sus pantallas van a haber dos círculos. Es muy importante que se fijen, demonios, en ellos, porque estos círculos van a representar quién está al mando o quién está jugando. El logo de Canelita, mi amor, es Kick2912, y el logo de Shy Guy es Tony Gamer. Entonces es muy importante que se fijen quién tiene el J1 para saber quién está jugando. En Mario Bros. 3 ya no va a afectar esto, porque ya vamos a poder poner el multiplayer en condiciones, pero al menos en este primer Mario y en el siguiente... Pues sí, vamos a necesitar que se fijen en los círculos, ¿no? Me encantó la cara de arriba. Me encantó es quien tu está forma jugando. De subir las escaleras, ¿sí? O todo un profesional, Tony Gamer, todo un profesional. Venga, ahora me toca a mí terminar un mundo, el mundo 2. Ah, sí, porque yo terminé el mundo 1, es cierto. Ok, aquí no sale. A ver, aquí sale. No sale. Pero bueno, gente, realmente recalcamos nuestras intenciones. Esperamos que realmente les guste esta serie. Esperamos que realmente disfruten de este contenido. Porque, o sea, en dos series vamos a abarcarles unos 9 juegos. No, Tony está concentrado. A ver, yo hago sí, la cuenta. Perdón, ahorita no puedo. En la serie, o sea, en esta serie... Vamos a hacerles de 4 a 5 juegos en un solo Let's Play. Y en el otro Let's Play, que va a ser de Livestream, más trabajado, más puñetero, hacer 1, 2, 3, 4, 5,
Oh, 6 juegos, o sea, son 12 juegos aproximadamente. No sé. Así es. Deben ver que es una burrada, una barbaridad de juegos, entonces esperamos que los disfruten porque, o sea, esto lo hacemos por cariño a la plataforma, por cariño a ustedes y porque, pues, nos gusta YouTube. Se van a dar, se están dando. Está Mario igual, entonces esperamos de verdad que lo disfruten. Aquí, que rífate la que hace el último mundo del video, ¿eh? Ok. Rífate. ¡No! Rífatela, el kick. Onka dijo, gócenlo. ¡No! Venga, se está repitiendo. Está repitiendo la historia. Ok, vamos a intentarlo entonces. A ver, cuidado que yo también la puedo cagar todavía. Ay, ay. Ay. Ok, buenísima. Venga, venga, venga. Plantita para abajo, plantita para arriba. ¡No! Mentira. Oh, el Tony, miren el Tony. Plantita para arriba, plantita para abajo. Venga, puentecito. ¡Ay! ¡Cállate! Ahí está. Uy, ¡no! No me acordaba que esto salía aquí, pero bueno. ¡Pachucacha! Ahora sí, mira, mira, mira. Turbotástico, dijeron. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver turbotástico? No sé. Turbotástico. Ay, quédate. ¡Uy! ¿Y cómo no te mató eso? No tengo ni idea, pero ahí está. Nivel superado. Uy. ¿Cómo no te mató eso? Yo me pregunto, ¿cómo no te mató eso, Tony Game? Solo tengo una respuesta y es... Matemáticas me entenderás, hijo. Matemáticas ni entenderás, hijo. Las matemáticas ni entenderás, no mienten. Pues va, voy yo, venga. Venga, Kik. Ahora sí, rífatela. Ahora sí. Si mal no recuerdo yo, en este mundo ya empezaban a aparecer los Lakitu, pero no sé si en esta versión sí salgan. Uy. Uy. O a lo mejor era más adelante, no me acuerdo. Hace mucho que no juego este juego. El primer Mario hace mucho que no lo juego. Tenía años. Creo que no lo juego desde el 2017, fíjate. Creo. Uy. Venga, aquí. Eso es todo, eso es todo. La banda. Subiendo escaleras. Subiendo escaleras. Nadie, absolutamente nadie. Ningún ser en el universo. El kick. Escalón por escalón, güey. Arrodíllense ante mí. Omnipotente. Venga, pues. Vamos entonces a terminar el 3-3. Permiso, Gumbita. Ok. Penúltimo nivel y penúltimo también para el video. Uy. Uy, uy, no me acordaba de esos. Uy, 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 cuidado con el hoyo, Uy, uy. Mira, 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 mira. Yo cuando vi ese salto dije, algo no va a salir bien de ese salto. Yo también estaba igual de, no, voy a caer. Venga, Kik, demuestra que tú sí eres capaz. Uy. Así fueron tumbado por la plataforma, ¿eh? Grande, Kik. Uy, uy. Uy, te estás arriesgando. No, ya. Ya me te pasé, por favor, ya. Estuvo bueno. Ahí está, buenísima. ¿Qué pasó? Esa no la viste venir. La neta no la vi venir. Tengo que admitir, fue turbotástico. Está muy turbotástico, como dicen los chavos. Te la turbo mamaste. Peggy 18. Ay, güey. Ay, no. Uy, esa la mamá estuvo cerca. Ahora sí. Mira. Ahora sí. Oh, ya dije, ya se cayó el Tony. No, porque presiento que se va a caer por el lagazo que tiene el champiñón. Ay, güey. Espérate, lavabobble. No, ya sabía que había otra lavabobble. ¿Qué pasó, Tony? Ya sabía que había otra lavabobble. Uy, uy. Uy, cuidado, cuidado. Bowsito, ¿cómo estaba Bowser? No, mentira, este es Bowser.
¡No me escupas, cabrón! ¡Me salvó la plataforma, güey! ¡Me salvó la plataforma! ¿Cómo lo pasaste, pero cómo lo pasaste? ¡Me salvó la plataforma, güey! ¡A la bestia! Ay, bueno, chicos, entonces hasta aquí le dejaríamos a este primer episodio. Nos quedamos en el mundo 4. Así que, chicos, muchas gracias por haber visto este primer episodio. Espero que les haya gustado. Con pausa. Ok, pausa. ¿Dijiste pausa, güey? Yo también me puse pausa. Ah, chistosito gay. Miren lo que es graciosito. Ya, chicos, ahora sí. Vamos a dejarle hasta aquí entonces el primer episodio. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ya saben, dejen su manita arriba en ambos videos, por favor, si es posible. Y pues también suscríbanse si es que les está gustando esta serie. Si les emocionó la noticia, tanto de este proyecto como del otro que se va a realizar en streaming. Y pues, chicos, en mi caso, pues ya saben que en la descripción están mis redes sociales, mi canal de Twitch, y también está la información de mi amigo Kick, obviamente su canal y sus redes sociales, y por supuesto mi canal de Twitch, que eso ya lo había dicho, y un video misterioso. Los esperamos este sábado 31 de octubre para el primer episodio de la segunda mitad de esta gran propuesta que les tenemos con Gamer y yo. Así que nos vemos, gente. Muchas gracias por ver. Nos veremos a la otra con más. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós.